Echó la culpa de todo a Perón, por supuesto, es decir, incluso de la presencia de civiles en la plaza. Murieron, la cifra está en Es que nunca se supo bien. Porque entre 360 y pico y algunos dicen que 500. Sí, son un montón un de disparate personas. En cualquier contexto. Sí, sí. Y digamos, hicieron el corto, se ve que lo pasaron y alguien dijo, no, esto evidentemente no nos hace ningún bien en términos de propaganda, y lo hicieron desaparecer. Y esas imágenes, desde el golpe de 55 en adelante, después de que se hizo este corto, no se vieron nunca más, hasta que Fernando Solanas y Octavio Getino lo rescataron para utilizar algunas de estas imágenes en La Hora de los Hornos. Nosotros lo que vamos a pasar es el corto tal como lo pergeñó el gobierno de la Libertadora después de septiembre del 55, ¿no? El corto se llama sintéticamente Bombardeo y tiene uno de los textos en off más sensacionalista de toda la historia del cine de propaganda, ¿no? Es decir, además de que las imágenes son fuertes de por sí y como decíamos es la última vez que se vieron durante mucho tiempo, el texto es tremendo. Vamos a ver entonces Bombardeo y con esto terminamos el programa de hoy y lo dejamos picando para la película que vamos a dar el jueves, que se llama Después del Silencio, que tiene también que ver con el gobierno de la llamada Revolución Libertadora. Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Los pacíficos ciudadanos que transitaban aquella mañana en la Plaza de Mayo y sus adyacencias, cuán ajenos estaban a los tremendos acontecimientos que horas más tarde iban allí a desarrollar. Por eso, a nadie llamó la atención la insólita presencia de aquel helicóptero, que ya a las 8 de la mañana había descendido frente a la Casa de Gobierno sobre la Plaza Colón. Algo se estaba gestando que el pueblo ignoraba. Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites con carácter inmediato convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Trátase de oponer sus indefensos pechos como muro de contención de los que exigen dignidad y justicia por el único conducto posible, la rebelión. Paralelamente busca seguro refugio en la sede del Ministerio de Ejército, donde aguarda los acontecimientos. La maniobra que se gesta queda en evidencia. Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. El pánico, como una colosal marea, cubrió el centro de la metrópoli. Los primeros núcleos de trabajadores, convergentes al escenario de los insólitos acontecimientos que se presentaban ante sus ojos, detuvieron su marcha, observando perplejos a los pájaros de plata que en escalofriantes picadas descargaban sus impactos sobre el blanco preestablecido. Densas nubes de humo se elevaban al cielo, mientras los transeúntes, sorprendidos en el teatro de los acontecimientos, corrían despavoridos. La radiodifusora oficial, en red con todas las ondas del país, seguía sus melopéyicas transmisiones, convocando al pueblo al sacrificio, sin insinuar siquiera la verdad de los acontecimientos que tenían por escenario las inmediaciones de la sede gubernamental. Mientras tanto, entre los ministerios de Marina y de Ejército, se abre un nutrido fuego de cañones y de metralla. Efectivos del ejército, movilizados con carácter de urgencia, afluyen en formación de combate a la histórica plaza y sus adyacentes. La ciudad, sobrecogida de angustia, vive la tremenda hora del desconcierto, sin saber la verdad de lo que está aconteciendo. Las radioemisoras, en lacónicos comunicados, dan cuenta ahora del alzamiento de un sector ínfimo de las fuerzas aéreas de la Marina de Guerra y aseguran que el movimiento ha sido ya sofocado. Mientras tanto, los cóndores navales, depositarios del coraje y la hidalguía de nuestras generaciones emancipadoras,
apuntando la muerte, atruenan el aire con su titánica voz de rebelión, clamando de una vez para todas la reiteración de la justicia, de la dignidad y del derecho en el suelo sacrosanto de la patria. Años de ignominia, de lento y paulatino sojuzgamiento, de sistemática abolición de los más preciados atributos que fueran las características de nuestra esencia nacional, de pisoteamiento de nuestras tradiciones y las herencias morales que alentaran en lo profundo de nuestros pechos, impulsan sus corazones hacia la libertad o hacia la muerte. La tremenda advertencia atruena el corazón de la metrópolis, sobre el escenario mismo donde tuviera lugar la magna gesta de aquel 25 de mayo en que se levantara la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Las llamas que se elevan de los puntos alcanzados por los impactos, el atruendo de las bombas y la metralla, la dentrera que se eleva al cielo, revisten tintes de apocalipsis. Las tropas convocadas son obligadas a tomar posiciones de combate y apuntan hacia el cielo sus cañones, tratando de salvaguardar un régimen que nunca estuvo en el alma de nuestra ciudadanía. Desde el Ministerio de Ejército, en que erigiera su oculta sede de operaciones, el dictador asiste inconmovible al sacrificio de ese pueblo que tantas veces engañó con sus demagógicos gestos de falso sentimentalismo. La previsión de los que osaron enfrentarse con su potestad omnímoda frustró sus oscuros designios. El pueblo en masa quedó fuera del campo de la muerte, no porque él no lo quiso. Arriesgando el éxito final del plan establecido, el comando de la rebelión tuvo que anticipar sus operaciones antes que el pueblo afluyera al sacrificio. La estrategia dictatorial rindió en cierto modo sus frutos. Debido a la anticipación del ataque, el movimiento no pudo ser desarrollado en todo su vasto plan de operaciones y fue acallado a sangre y metralla. Las indefensas víctimas de los trágicos acontecimientos fueron luego utilizadas para agitar aún más el eslogan sistemático de la mentira y la prevaricación y encender luego la sacrílega hoguera de los templos. Pero la advertencia ya estaba dada. Un frío de muerte y desolación cubrió el alma de la ciudad y el pueblo comprendió que había una oscura fuerza entronizada en el poder y vislumbró las terribles perspectivas del futuro bajo un régimen de fuerza, sojuzgamiento y violencia que no quería escuchar el clamor de libertad de los oprimidos. Las víctimas y los destrozos materiales, inmolados en aras de un irrenunciable anhelo de libertad, quedaron como un elocuente testimonio de los horrores en que desembocan los oscuros caminos de la tiranía. Y aquel falso ídolo, erigido en su trono de oropel, sojuzgamiento y mentira, se conmovió en su base y en su estructura cimentada sobre un falso amor al pueblo y sistemáticos engaños, se produjeron las primeras resquebrajaduras, precursoras de su fin. El pueblo sufrido y laborioso, comprendió que había sido engañado. Comprendió que mediante una maniobra incalificable, aquella mañana del 16 de junio, había sido convocado a una cita con la muerte. Y en el alma nacional comenzó a latir un nuevo sentimiento, el eterno e inmortal sentimiento humano de reivindicación y repudio a la tiranía. Los primeros que lo arriesgaron todo por sus anhelos de justicia y libertad humana, los que expusieron sus vidas y la seguridad de los suyos en holocausto de sus sentimientos de dignidad y tolerancia, fueron reducidos, degradados y encarcelados. Pero su sacrificio no fue estéril. El tirano acalló durante un tiempo su estentórea y ululante voz. Las fuerzas nacionales se removieron en un incontenible anhelo hasta entonces ahogado. El pueblo salió a la calle después de un letargo de dos lustros y se miró en los ojos avergonzado de su pasividad y de su impotencia. Y allí comenzó el derrumbe del régimen nefasto. La nueva maniobra preconizando un anhelo de conciliación nacional
abrió el camino a la voz popular, que no tardó en ser de nuevo acallada. Pero ya era tarde. El camino estaba trazado y su itinerario marcaba la senda que desembocó luego en la gloriosa gesta del 16 de septiembre de 1955.